si esta institución histórica, conocida mundialmente, la cual representa la cuna académica de todas las demás universidades de las Américas. Yo me puse a investigar las raíces de esta universidad, los ideales que representa esta universidad, la ética que representa esta universidad, y es la ética universal por la cual venimos luchando las mujeres y hombres y un servidor que ha estado trabajando en todos estos países junto a nuestros equipos. Es la ética de la cual yo me siento orgulloso pertenecer. De esta manera quisimos iniciar este programa con el proyecto Ecos Nicolaita, una producción original, una idea y el guión de este programa de TV Nicolaita. ¿Qué les pareció? Arrancamos con este analista, el politólogo Eduardo Buscaglia. Él recibió en el 2016 de manos del rector Nicolaita Medardo Serna González el máximo galardón que entrega aquí nuestra máxima casa de estudios, el honoris causa. Él fue uno de los galardonados esa noche. Felicidades y enhorabuena. Bueno, queremos compartir esta creación que tenemos aquí en TV Nicolaita. Ya iniciamos con carácter universitario. El día 6 de este mes de septiembre, la comunidad Nicolaita, encabezada por el rector Medardo Serna González, los dirigentes de ambos sindicatos, estamos hablando del de profesores, con su titular Gaudencio Anaya y el de empleados Eduardo Tena Flores, partieron de la Plaza Morelos con rumbo al Congreso del Estado, de aquí de la ciudad de Morelia, Michoacán, para solicitar un presupuesto mayor y oportuno para que la Casa de Hidalgo, que da cobijo a más de 55 mil estudiantes, no solo en Michoacán, sino en varios estados de la República, puedan tener acceso a nuestras aulas, a la comunidad Nicolaita. Esto es lo que ocurrió en esta mañana. Con gran júbilo, miles, cientos de universitarios participaron en esta gran marcha. Quiero decirles por otra parte que con la participación de 200 profesores y personal administrativo se realizó el taller Turnitin, una herramienta digital antiplagio, auxiliar en la valoración de los trabajos académicos. Aquí los detalles. Con la participación de 200 asistentes, Nicolaita se desarrolló el curso de capacitación Turnitin, herramienta digital antiplagio, con la finalidad de formar conciencia entre los investigadores y estos sean quienes den el ejemplo para sus alumnos y evitar copiar ideas y fomentar el desarrollo de habilidades propias de redacción. El rector Medardo Serna González, durante la inauguración, dijo que con la cantidad de banco de datos, publicaciones en la web, se deben promover una metodología donde los jóvenes utilicen contenidos con derechos de autor. Agregó que el plagio se está volviendo común y es un acto de deshonestidad. Este tipo de trabajos, una conducta ejemplar, sino también para cerciorarnos de lo que hacen los estudiantes de posgrado, los estudiantes de licenciatura, y para conducirlos por el camino que esté lleno de honestidad, de responsabilidad, lleno de valores. Parte de la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente se tiene que ver precisamente con la pérdida. Uno de los aspectos más cuidados en cualquier publicación es la originalidad y es sometido a un proceso de revisión por parte de las editoriales para verificarla, por lo que es importante que los estudiantes e investigadores conozcan a fondo este tipo de herramientas para evitar caer en este tipo de situaciones, ya que la investigación es una de las grandes fortalezas de la Casa de Hidalgo, que ha posicionado como una de las mejores universidades públicas del país. La Facultad de Derecho realizó un acto para formalizar el inicio del ciclo escolar 2018-2019. Esto es en nuestro país un privilegio para los estudiantes de Derecho. Es una de las disciplinas fundamentales para el desarrollo integral de toda sociedad. Aquí está la información. Música.
como una disciplina fundamental que ayuda a establecer normas para garantizar el respeto a los derechos humanos y lograr la igualdad, calificó el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lo anterior en el marco de la inauguración oficial del ciclo escolar 2018-2019 que se realizó en dicha institución y en donde conminó a los estudiantes a ser ciudadanos participativos y propositivos. Por su parte, el director de la facultad, Héctor Chávez Gutiérrez, dio la bienvenida a los 6.250 alumnos que inician este periodo escolar. La comunidad estudiantil está conformada por las modalidades presencial en Morelia, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, a distancia en 17 municipios del estado y a través del sistema abierto, además de una división de estudios de posgrados que ofrece diferentes programas. Es esta la primera ocasión que estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes realizan una donación de 9 esculturas en cantera. La realizaron a la Universidad Michoacana esta donación y estarán bajo el resguardo del Museo de Historia Natural. Estuvimos presentes. Estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes donan por primera ocasión sus obras a una dependencia y forman parte ahora del patrimonio nicolaita del Museo de Historia Natural. Durante el acto de donación, el director del MUNA, Eduardo Mendoza Ramírez, mencionó que el museo es una de las caras más amables de la universidad y con estas obras se ampliará la oportunidad de ver las reacciones de los visitantes, así como conocerán la riqueza que tiene la universidad a través de las obras de ellos. Con anterioridad, estas piezas escultóricas formaron parte de 3 exposiciones y son el resultado del taller de talla en piedra impartida por la maestra María del Carmen Martínez Genis, quien incentivó a los alumnos a donar las piezas al museo. Al hacer uso de la voz, el rector nicolaita Medardo Serna González dijo que en la medida que el hombre puede expresar sus emociones, se abonará a un ambiente de paz. Cuando ganemos hombres con mayor tranquilidad, con mayor crecimiento interno, con mayor conocimiento de sí mismos, sin dogmas, que sepan manejar sus emociones, que sepan expresarlas de manera pacífica, con talento, la sociedad va a ser mejor. Y es parte esencial de la cultura y de las bellas artes, y ustedes lo están mostrando. Las 9 obras esculpidas en cantera dieron forma al Canto de las Piedras. A partir de este miércoles forman parte de la escenografía que el Museo de Historia Natural tiene en sus jardines y formará parte de los caminos del MUNA, que cada año recibe hasta 40.000 visitantes. Amigos, es momento de hacer una pausa. Regresamos a Los Nicolaitas. Bueno, quiero decirles que esta semana nos acompañó el doctor Jorge Ochoa Paniagua. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil. Él labora en la Universidad del Sur de Australia y nos cuenta su trabajo de investigación, el orgullo de ser nicolaita, e invita a los jóvenes a abrir fronteras para otras instituciones educativas. Así lo dijo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ochoa. Y soy egresado de aquí, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Ingeniería Civil. Yo, estudié un doctorado en la Universidad Politécnica de Hong Kong y actualmente radico en Australia, en donde trabajo en la Universidad del Sur de Australia. Ahí soy profesor investigador y, bueno, hago investigación en el área de edificios inteligentes, edificios sustentables, pero también en ciudades inteligentes y ciudades sustentables. Hoy les quiero platicar un poco sobre ciudades sustentables. Es un proyecto que vengo trabajando con las Naciones Unidas ya por varios años y que me apasiona mucho, y quiero compartirle un poco de qué trata este proyecto.
Bueno, este proyecto es importante porque, como se podrán dar cuenta, las ciudades están creciendo. La ciudad, el mundo se está urbanizando. En el 2009 fue cuando por primera vez había más gente viviendo en ciudades que en zonas rurales. Ahora hay pronósticos de que para el 2050 va a haber una población, el 70% de la población va a vivir en ciudades y solamente el 30% en zonas rurales. Eso viene a traernos muchos retos en las ciudades, como para poder proveer todos los servicios a aquellas personas que vienen a las ciudades, servicios de salud, servicios de infraestructura, servicios de educación. Entonces, esa es una de las prioridades ahora del desarrollo urbano sustentable. Y trabajando junto con las Naciones Unidas, nos hemos dado a la tarea de aprender de aquellas mejores prácticas, de aquellos buenos ejemplos que están pasando alrededor del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo bien ciudades alrededor del mundo para ver si podemos replicar alguna de esas metodologías, estrategias? Lo que estamos proponiendo con esto es un sistema experto que utiliza análisis de Big Data, que utiliza inteligencia artificial para poder analizar todas esas 5,000 buenas prácticas o mejores prácticas para entonces poder sugerir estrategias para gobiernos locales, para gobiernos de las diferentes ciudades en desarrollar estrategias que son más personalizadas, aprendiendo de todas esas buenas prácticas alrededor del mundo. Este sistema lo que nos va a ayudar es a generar ciudades que sean más prósperas, a generar ciudades que sean mejores, que tengan mejor calidad de vida, que tengan y que provean recursos todas las facilidades para que cada una de las personas que viven en estas ciudades tengan mejor calidad de vida. Yo con esto me despido y les agradezco este espacio. El titular regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Alejandro Salas, nos cuenta sobre la importancia de patentar. ¿Por qué patentar? Vayamos con él. Es bien importante porque las academias, las universidades, las instituciones de educación superior en este país, primero que nada, son las que más generan conocimiento. Las universidades aportan cerca de la tercera parte de las patentes que se generan en este país. Y por eso hay que tratar de estar presentes como autoridades en conjunto con las instituciones de educación superior para proporcionar la parte técnica. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque desgraciadamente en estos tiempos, en estas épocas, se está haciendo una competencia desleal cuando no se protege una idea que llevas al mercado que no materializaste o que no registraste, un producto innovador también que muy posiblemente puede generar dividendos en el mercado y que también le puede dar un prestigio a las mismas universidades a través de estos títulos de patente o estos títulos marcarios, y que el beneficio final o el objetivo final de la propiedad intelectual es también generar riqueza en el mercado, generar riqueza en la economía, que las universidades sean autosuficientes administrativa y financieramente, para que no dependan ya tanto de los presupuestos administrativos públicos, ¿sí? Entonces, las universidades en estricto sentido deberían de un gran porcentaje ser autosuficientes con la generación de la propiedad intelectual al momento de transferir esta tecnología, de estos conocimientos protegidos, y que se lleven al mercado para que también lleven un beneficio colectivo a la sociedad. Llegamos a la sección de movilidad. En esta ocasión tuvimos la presencia de Betsabe Sinaí Cardiel. Ella es egresada de la Facultad de Biología. Nos contó sobre su experiencia al cursar dos materias en Europa. Hola, yo me llamo Betsabe Sinaí Cardiel Salapa. Soy egresada de la Facultad de Biología y el semestre pasado fui a Granada, España, a hacer una estancia de movilidad. Elegí la Universidad de Granada porque el nivel académico me pareció excelente y las materias en las que me inscribí me parecieron muy interesantes. Elegí cuatro materias, dos de ellas son de otras carreras, bioquímica y biotecnología. Estas carreras las elegí porque quiero darle como un enfoque distinto a mi desarrollo académico, ya que me quiero especializar en metabolitos secundarios y estas materias se relacionaban mucho con eso. Mi estancia en Granada fue muy bonita, la verdad que la ciudad es preciosa y aprendes muchísimo, desde cómo cambiar el euro y a dónde ir a viajar o qué visitar.
conoces la comida, las personas, los lugares. Entonces, Granada fue una ciudad muy bonita que me dejó bastante. Académicamente se me hizo un tanto difícil por el hecho de que no son mis carreras, pero me esforcé y la verdad es que aprendí bastante. Y todo esto que aprendí allá yo creo que va a servir para un futuro y para, bueno, para este término de carrera, para mi tesis y probablemente para una maestría. Después de este tiempo en España y mis estudios ahí, yo creo que crecí académicamente porque aprendí a estudiar por mi cuenta, a darle el tiempo al estudio que se merece, a encontrar un espacio para yo poder hacer mis tareas, mis trabajos, para poder estudiar. Entonces, el hecho de estar allá y que hubiera elegido otras materias que no, me enseñó a esforzarme más y a aprender de esto. Les platico, tenemos agenda cultural con Yuri Servín, invitaciones, entrevistas. Después de esta pausa, les espero. Llegamos a la agenda cultural y le vamos a dar a conocer las actividades más relevantes que la Máxima Casa de Estudios ha organizado para usted y su familia. Comenzamos invitándolos al Centro Cultural Clavijero para que asistan a la recién inaugurada exposición de Teodoro González de León, quien en vida fue arquitecto y pintor. Se expone 2D de 3D, dibujo en perspectiva y gráfica digital. Los horarios de visita son de 10 a 18 horas de lunes a domingo y está ubicado en Nigromante número 79 en nuestro centro histórico. ¿Alguien sabe cómo esconder un cadáver? Pues los invitamos a descubrirlo los días 13, 14 y 15 de septiembre en La Casona, bajo la dirección de Melina Lozano y egresados de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y dentro del programa La Ciencia del Séptimo Arte, el sábado 15 de septiembre se proyectará la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Esta es una producción del año 2004. La cita es a las 10 horas en Cinépolis La Huerta. Les recuerdo que los pases de cortesía pueden recogerlo un jueves previo a la función en la Coordinación de la Investigación Científica aquí en la Universidad Michoacana y no tienen ningún costo. Y más de cine. Los invitamos para que asistan al ciclo de cine mexicano de los años 70 que iniciará con el filme Cascabel del director mexicano Raúl Araiza. Esto será el 12 de septiembre a las 18 horas en el Centro Cultural Universitario. Y en esta sección no puede faltar el exconvento de Tiripetío. Esta semana los invitamos a visitar la exposición colectiva Imágenes del Lago, de Santos, Vírgenes y Luchadores de Gerardo Faustino y Entre Grises de José Jiménez Martínez, además de Imágenes del Lago, donde participan 10 artistas plásticos. Y con esta información cultural me despido, soy Yuri Servín y recuerde que todos los eventos que organiza la Máxima Casa de Estudios del Estado, la Universidad Michoacana, son totalmente gratuitos. Nos vemos en la próxima semana en la cartelera Nicolaita. Vamos ahora con Dante Ayala Ortiz, es el director de vinculación y desarrollo de la Casa de Hidalgo y nos hace una invitación para el curso en línea en gestión ambiental y práctica escolar. Buen día, soy Dante Ariel Ayala Ortiz, director de vinculación y desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero hacer una atenta invitación a quienes nos comparten en este programa para que puedan participar en el curso en línea que se estará ofreciendo desde la Universidad Michoacana sobre gestión ambiental y práctica escolar.
es un curso que se ha preparado por la Universidad Michoacana a través de la Dirección de Vinculación y de la Dirección de Educación a Distancia, que va dirigido fundamentalmente a docentes de educación media superior de distintos subsistemas de educación media superior a nivel nacional que puedan cursar este programa, este curso en línea, revisando temas fundamentales como es la sustentabilidad, como es la propia gestión ambiental y cómo podemos utilizar diversos recursos para instrumentar, para diseñar un sistema de gestión ambiental dentro de nuestros centros escolares. Y al final, el docente que haya participado tendrá una acreditación con valor curricular por 60 horas de trabajo en línea, que será otorgado por esta casa de estudios, la Universidad Michoacana, y la propia COSDAC como parte de la Secretaría de Educación Pública. Los esperamos. Son bienvenidos. Con motivo del 160 aniversario de la Revolución de Reforma, la Facultad de Historia realizará a finales de este mes, a finales de septiembre, el coloquio La Institucionalización de un País. La Universidad Michoacana convoca a través de su Facultad de Historia a participar en el coloquio que con motivo del 160 aniversario de la Revolución de Reforma llevará a cabo con el tema La Institucionalización de un País. Los ejes temáticos de este evento académico versarán sobre la importancia para la historia nacional de la Revolución de la Reforma, sus aspectos jurídicos y políticos, el liberalismo y conservadurismo mexicano, entre otros. Tendrá lugar del 26 al 27 de septiembre próximos. Cabe señalar que los interesados en participar como ponentes tienen hasta el 1 de septiembre para entregar sus trabajos, bajo las bases especificadas en la liga de Facebook www.facebook.com/pg-historia.umich/posts. En la Secretaría Académica de la propia facultad o bien al correo electrónico larevolucionderreforma@gmail.com. El Centro de Autoacceso de Idiomas, el CADI, realizará cursos y talleres. Aquí le tengo la información. A partir de este lunes, la comunidad nicolaita, la ciudadanía en general, podrá acceder a 3 nuevas actividades en el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas, CADI. Tenemos hoy el programa de English Junior en idiomas y aquí vamos a ofrecer el Latin Junior, que son para los alumnos que están en la prepa. Entonces, los alumnos que están en las prepas de la misma universidad, pues ellos están considerados como alumnos, entonces pueden venir aquí y pueden tomar el taller de $150 para aprender latín de 4 de la tarde, lunes a jueves. Y si son de la comunidad, pueden venir a las 6 de la tarde y también vamos a ofrecerles latín. También un curso de ruso que vamos a ofrecer de 12 a 2, lo que es martes y jueves. Y también estamos por ver si podemos ofrecer árabe, también de 6 a 8. A lo mejor esa va a ser también martes y jueves. Asimismo, el CADI brindará cerca de un centenar de actividades el próximo semestre. Clubs de conversación, talleres, cursos y asesorías en los 12 idiomas que ofrece son algunas de estas acciones. Para mayor información, los interesados pueden acceder a la página web www.idiomas.omich.mx o vía telefónica al 322-3500, extensión 4154, 4151 y 4153. Es momento de poner punto final. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y en Facebook. Tenemos ya muchos usuarios. Siempre les agradecemos. Estamos siempre revisando nuestras redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. A nombre de este equipo, yo me despido. Soy Yareri Sánchez. Estamos trabajando la próxima semana para llevarle información puntual de la Casa de Hidalgo. Gracias. Hasta entonces.